cada camino. Cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. De infinitas posibilidades. OM Radio TV. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, El Tercer Testamento, La Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en OM Radio. Muy buenos días. En el nombre del Divino Maestro, los saludo, esperando que todos se encuentren bien. Nuevamente estoy con ustedes para darles a conocer una enseñanza más del Tercer Testamento. Recordemos que Dios se ha manifestado siempre a sus hijos, que en el primer tiempo nos dejó el Antiguo Testamento y en el segundo tiempo el Nuevo Testamento. Y en esta tercera era, en espíritu, nos vino a dejar el Tercer Testamento, con cátedras muy importantes para comprender y mejorar nuestra vida, porque su palabra es luz que disipa las tinieblas y nos da sabiduría para saber el porqué de las cosas que pasan. El tema que traemos hoy es los pobres en la tierra, pero ricos en espíritu. Pero antes vamos a hacer una oración a nuestro Padre, si gustan seguirme, o en silencio, como ustedes crean más conveniente. Vamos a decirle: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu, primeramente para darte gracias por todo lo que nos das y pedir por mi hermana humanidad que tanto te necesita. Mira, Señor, cuánto sufren tus hijos que están en los hospitales, en las chozas, en lejanas comarcas o en esta nación mexicana. A ellos llegue tu caridad para que todo sea mejor, Señor. Te pedimos por toda tu creación que sea en armonía. Gracias por escucharnos. Comparte este día con nosotros, protegiéndonos y bendiciéndonos. En tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Ahora sí vamos al tema que, como les dije, es los pobres de la tierra, pero ricos en espíritu. Y así, en el nombre del Divino Maestro, les entrego. Nos dice: la luz de mi espíritu desciende entre vosotros. Vengo a daros el tesoro de la paz y vestiros con las galas de la humildad. Si la humanidad quisiera desgarrar en jirones vuestras vestiduras, dejadla, que esos jirones le sirvan para cubrir su desnudez. En verdad os digo que quien en mi ley confíe y persevere en la fe hasta el fin, nunca le faltará el sustento material. Y en los instantes de su comunicación con mi espíritu, recibirá siempre por mi caridad infinita el pan de la vida eterna. Nos dice: no temáis a la miseria. La miseria es pasajera
y en ella debéis orar, imitando en la paciencia a Job. Volverá la abundancia, y no tendréis palabras con que darme gracias. También nos dice el Divino Maestro, siempre han sido los humildes y los pobres los que descubren mi presencia, porque sus entendimientos no están ocupados con teorías humanas que los aparten del claro discernimiento. Dice, vestid a vuestro cuerpo y defendedlo de la intemperie, mas a vuestro espíritu revestidlo de luz. Buscad el pan para vuestra materia, y así como buscáis que sea de buen gusto, que contenga las sustancias que os son, que os sustenten, procurad a vuestro espíritu un alimento de verdadera vida para él. Me ha complacido que seáis pobres en este tiempo, mas no os dejaré sin el pan de cada día. Si algo os retengo, en cambio os doy el pan del Espíritu, el pan de vida eterna, y os nombro benefactores de la humanidad. Aquí estoy bien entre esta humildad. Por eso no he buscado a los grandes. Ellos tratarían de agradarme ofreciéndome riquezas de la tierra. Recordad que Jesús en aquel tiempo no tuvo en el mundo ni siquiera una choza donde nacer. Fue una humilde gruta la que le dio albergue, y paja fue la que le sirvió de lecho. Mi reino no es de este mundo, os dije más tarde, y lo probé desde mi nacimiento. Una pobre túnica cubrió mi cuerpo, la cual fue empapada muchas veces por las lágrimas de los pecadores, por los que mucho habían sufrido, y la fe de los que la tocaron obró sobre ellos verdaderos milagros. He querido hacerme oír de los que nada tienen en la tierra, para luego servirme de ellos. Os he escogido entre los humildes, como en todos los tiempos en que he buscado a mis servidores entre los sencillos de corazón. Ya sabéis que los dueños de riquezas en el mundo siempre están ocupados con ellas y no se acuerdan de mí. A ellos les es confiado un tiempo, rindan culto a lo que tanto aman. Mas siempre llegará la hora de escuchar mi voz, de tomar su cruz y seguirme, pero antes se purificarán en el crisol del dolor. También nos dice el Divino Maestro, varones que sufrís en silencio privaciones y miserias, que tenéis que beber día tras día el cáliz de la humillación. Yo bendigo vuestros pasos. Ayer fuisteis señores y ahora sois siervos. Ayer las galas os cubrieron y ahora la pobreza os envuelve. Habitáis un mísero rincón, desde el cual recordáis vuestro pasado, y ahí, en silencio, derramáis vuestras lágrimas para que ni vuestra esposa ni vuestros hijos os vean llorar. Os sentís cobardes en aquellos instantes y no queréis hacer flaquear a los vuestros. Solo yo conozco esas penas. Solo yo sé enjugar esas lágrimas. A todos os quiero hablar y enseñar.
porque todo ese dolor que habéis acumulado, yo lo puedo apartar, dejando en vuestro corazón tan solo esa luz bendita de la experiencia. Os aseguro que de lo que más han sufrido, sacaré a los mejores maestros. No os doy falsas riquezas, porque os perderías, y yo vengo a salvaros para llevaros después de esta vida a mi diestra. Cuando escucháis estas revelaciones, pensáis que habéis vivido mucho en la tierra, y que a pesar de ello es corto el cumplimiento que me hacéis presente. En los tiempos pasados os concedí en abundancia los bienes temporales, para que en esa riqueza vieras un símbolo de la riqueza espiritual. Hoy miráis vuestra alforja material vacía, porque ya no os son necesarios esos caudales. El tiempo de la riqueza material ha pasado para vosotros. Y nos dice el Divino Maestro, Cristo vino hacia vosotros y su cuerpo al nacer no fue envuelto en linos ni en sedas. Una sola túnica cubrió su cuerpo. Sin embargo, en su palabra traía un tesoro y representaba a un reino más poderoso que todos los de la tierra. Nos dice, habéis sido tardos en comprender por qué habéis amado mucho los bienes de este mundo y no habéis amado la limpidez del espíritu. Mas hoy os encontráis en un nuevo tiempo y ante una nueva oportunidad para que vuestro espíritu se levante venciendo las flaquezas humanas y deje brotar todas las riquezas espirituales de que ha sido dotado. En aquel tiempo os dije que antes pasaría un camello por el ojo de una aguja que un rico avaro en el reino de los cielos. Hoy os digo que es menester que esos corazones se despojen de su egoísmo. Practiquen la caridad con sus hermanos para que su espíritu pueda pasar por la estrecha senda de la salvación. No es necesario despojarse de posesiones y riquezas, tan solo del egoísmo. Eso es lo que tenemos que quitarnos, dice. ¿Cuántos de vosotros fuisteis ayer dueños de algún caudal en la tierra y os olvidasteis de las miserias y necesidades de vuestros semejantes? Cuando llegó para vuestro espíritu la hora de su juicio, sentisteis que era tan grande vuestro volumen de pecados y la puerta espiritual tan estrecha que comprendisteis que no podías pasar. Sí, cuando estemos, que tengamos que ir al más allá, dice que, pues no nos va a remorder nuestra conciencia y ver lo que hicimos. También nos dice, si yo repruebo la materialización absoluta en el hombre, no por eso os aconsejo que persigáis únicamente lo espiritual. Mientras estéis en este mundo y tengáis materia, tendréis que armonizar hasta donde vuestra evolución os lo permita en vuestra vida las necesidades del cuerpo con las del espíritu. Dad a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Si la carne se impone, sufre el espíritu. Si el espíritu se impone, sufre la materia. Y en verdad os digo que se debe a que en ambos elementos no existe armonía. Esta existe cuando ambos forman un solo cuerpo
y una sola voluntad. No os dejéis por satisfechos creyendo que con orar habéis cumplido vuestra misión. Yo solo os pido 5 minutos de oración para que el resto del tiempo lo dediquéis a luchar por la vida material y cumplir dentro de ella con los deberes de vuestro espíritu, sembrando entre vuestros hermanos la simiente de amor y caridad con vuestras buenas obras. Mi palabra os prepara. No podría yo enviaros débiles a levantar a los caídos, ni os enviaría enfermos a consolar a los tristes. Y también nos dice, cuando os digo, pedid que se os dará, me pedís para la materia. En verdad que poco me pedís. Pedidme ante todo lo que beneficie a vuestro espíritu. No atesoréis en la tierra, porque aquí se encuentra el que hurta. Atesorar en el reino del Padre, porque ahí vuestro caudal se encontrará seguro y será para la felicidad y paz de vuestro espíritu. Los tesoros de la tierra son las riquezas, el poder y los títulos de falsa grandeza. Los tesoros del espíritu son las buenas obras. No persigáis tanto vuestra comodidad. Dejad ese afán de querer asegurar el mañana. Dejad vuestra inconformidad. ¿Qué queréis o esperáis de este mundo? Ya habéis tenido glorias, placeres, elogios. Unos habéis tenido todo, otros habéis tenido mucho. Sin embargo, os encuentro a todos desnudos de buenas obras. Si es lo que quiere que hagamos. También nos dice, vosotros no sois menesterosos, aunque llevéis vestiduras materiales humildes. Comprendedlo así para que lleguéis a ser grandes más allá de vuestro mundo. ¿Qué os preocupan las miserias de ese valle de lágrimas? Es mil veces más triste no tener paz, ni ser fuerte, ni grande en espíritu. Los espíritus grandes se sobreponen a todo. Logran la serenidad ante las pruebas y viven la verdadera vida que está llena de luz y de paz. También nos dice, hay quienes saben poseer al mismo tiempo los bienes del mundo y los del espíritu. Otros a quienes no se les da lo del mundo porque se olvidan de lo espiritual. Y otros a les interesa lo del mundo, creyendo que las leyes divinas son un enemigo para las riquezas terrenales. Preferís ser pobres en la tierra, sabiendo que estáis logrando algo en beneficio de vuestro espíritu. Preferís ser menesterosos, necesitados, enfermos, pequeños, pero no en la morada donde se encuentra la vida verdadera. Porque el dolor en el mundo espiritual es incomparablemente mayor que el de la vida material. Mas el que sabe vivir es aquel que ha aprendido a dar a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Aquel que sabe recrearse en el seno de la naturaleza, sin convertirse en esclavo de la materia, ese sabe vivir, y aunque aparentemente nada posea, es dueño de los bienes de esta vida y está en camino de poseer las riquezas del reino. Bienaventurados los que sufrís con paz,
y resignación, porque iréis dando pasos de firmeza en el camino. El Maestro os ha enseñado a no ambicionar las riquezas de este mundo, a no desear los tesoros pasajeros de esta vida. Y si vosotros moráis en una humilde cabaña, pero vuestro espíritu sabe desarrollar los dones que a él le he entregado, podréis sentiros más felices que un rey o potentado de la tierra en la mansión más lujosa. Sí, será tranquilo, disfrutará de esa naturaleza y de todo lo que el Dios nos da. También nos dice, mi palabra es el alimento de vuestro espíritu. Son las aguas cristalinas en donde se purificará para recibir de su Dios lo que le pertenece. No busquéis los tesoros de la tierra, buscad los tesoros eternos para que conozcáis la grandeza que os rodea. ¿Qué ambición se despierta de vuestro corazón al influjo de mi palabra? ¿Por ventura ambiciones mezquinas de este mundo? No, pueblo amado, mi palabra está despertando en vosotros el noble anhelo de elevar vuestro espíritu por el camino de la verdad. He querido que mi palabra viva en vuestro corazón para que de él brote la caridad y el amor. Y os levantéis por los caminos sanando a los enfermos sin esperar recompensa, haciendo el bien por amor a vuestros hermanos. Y por último nos dice, tampoco quiero que vayáis a dar torcidas interpretaciones a mi enseñanza, creyendo que yo os quiero pobres, llorosos, miserables o enfermos, andrajosos o hambrientos. No, yo quiero que aprendáis a armonizar de tal manera vuestra lucha material con vuestra misión espiritual, que en el mundo podáis tener lo necesario y dejéis que el espíritu disponga también de unos instantes para practicar sus dones y desempeñar su misión espiritual. Mis hermanos, nos dice que su palabra es el tesoro de la paz, que no ambicionemos las riquezas de este mundo, porque son pasajeras, que es preferible ser pobres en la tierra, pero ricos en espíritu. Que Él no nos quiere pobres solamente, ni enfermos. Lo que Él quiere es que aprendamos a armonizar nuestra lucha material con la misión espiritual. ¿Qué traemos? Así enseguida escucharemos un audio del hermano Daniel Carvajal con la palabra del Divino Maestro. Y por último, los comentarios del hermano Ángel. Mi mejor deseo es que tengan paz y felicidad en este día y que compartan estas enseñanzas. Bendiciones para todos mis hermanos. El tema, la pobreza. En vuestro corazón me estáis preguntando, Maestro, ¿por ventura vais a darnos más de lo que merezcamos? A lo cual yo os contesto, que si os diese según vuestras obras, bien poco o nada poseeríais. ¿Creéis que esta vida que tenéis, ese cuerpo que poseéis, esos dones que palpitan en vuestro ser y todo cuanto rodea en vuestra existencia, sea un premio justo a vuestros méritos?
En verdad os digo que siempre os he dado y os daré más de lo que en justicia merezcáis, porque os amo, porque soy vuestro Padre. Lloráis, pueblo, reconociendo vuestra falta de fe y de amor. Entonces me preguntáis lo que debéis hacer para agradarme y lograr méritos delante de mí, a lo cual contesto que sirváis a vuestros semejantes con la mejor voluntad, que hagáis vuestro el dolor de los que sufren, que desarrolléis vuestros dones y los perfeccionéis en bien de los necesitados, porque de lo que hagáis con vuestros hermanos depende lo que recibáis a vuestra llegada en espíritu. A mí, ¿qué podéis darme que no tenga? Tengo poder, tengo paz, tengo luz, soy poseedor del universo, soy amado y servido. No hay la menor sombra de egoísmo en mi espíritu porque soy la perfección. En cambio, entre vuestros hermanos, que son hijos de mi espíritu, cuánta miseria existe, cuánto dolor y tiniebla, cuánta necesidad. ¿Por qué no me amáis en ellos? ¿Por qué no me dais cuanto haya de amor en vosotros, amándoos los unos a los otros? Pueblo, esta es mi respuesta a vuestra pregunta y es mi celestial consejo ante vuestras indecisiones. El que tiene fe tiene paz, posee amor y encierra bondad. Ese es rico en espíritu y aún en materia, pero con la verdadera riqueza, no con aquella que vosotros concebís. Los hombres huyen angustiados de la miseria y en su horror vuelven a caer en sus abismos y estrecheces. No piensan en medios para salvarse de esas garras. Pero el que huye de la miseria del mundo es un egoísta que arrolla, hunde, destroza y pierde a cuantos se cruzan en su camino. Solo piensa en sí mismo. Tiene por único ideal y fin su seguridad y su conservación. Los demás no son sus hermanos. Son todos extraños para él. No tiene fe. No conoce esa luz. No confía en la verdad, porque no ha querido conocerla. He llegado a reteneros el pan de cada día para mostraros que quien tiene fe es como las aves que no se preocupan por el mañana. Ellas ven aparecer la aurora como un símbolo de mi presencia y al despertar, lo primero que hacen es elevar sus trinos como una acción de gracias y como una prueba de fe. Si a veces os llamo niños, es porque ante mi divinidad sois aún pequeños, y ante la eternidad resulta muy corta vuestra existencia. ¿No cifráis a veces vuestra felicidad en una pequeñez? ¿No a veces lloráis por algo que no debiera ser causa de vuestro dolor? De cierto os digo que no solo vengo a buscar al pobre y al humilde, sino también al que se ha distinguido en el mundo, ya sea por su poder o su saber. A todos les estoy haciendo el llamado para que alcancen la purificación de su espíritu. Si en los pobres me hice sentir en lo poco que poseían, para prepararlos y despertarlos, a los que han acumulado bienes materiales les tocaré a fin de que atiendan a mi llamado. Al que sea sordo a mi voz le levantaré de este mundo y en el valle espiritual le mostraré el trabajo que en la tierra no supo cumplir. ¿Encontráis contradictorio con el amor del Creador vuestro peregrinar por esta vida llena de amarguras y vicisitudes, en la cual imitáis a vuestros niños cuando están descontentos o enfermos? Vivís en un continuo llorar por vuestros sufrimientos, mas estos son el resultado natural de vuestras desobediencias y faltas a la ley, y del mal uso que habéis hecho de la libertad que mi amor os ha dado y que llamáis libre albedrío. Ah, si supieseis que es mucho lo que podéis dar y hacer en medio de vuestra pobreza. Pero todavía estáis tan materializados que muchos creéis que solo con dinero podéis hacer buenas obras. Por eso he tenido que venir a vosotros para deciros que no es justo que vayáis llorando de dolor, de hambre y de miseria, sin daros cuenta de que vais doblegados por el peso del tesoro que lleváis sin percataros de ello. No quiero contemplaros poderosos ni pordioseros, sino como a los caminantes
a quienes nunca les falta en su alforja el sustento para ellos y para el hambriento que en su sendero encuentren. Nadie que se nombre discípulo en esta enseñanza espiritual reclame a su padre el ser pobre en su vida material, carecer de muchas de las comodidades que otros tienen en abundancia o sufrir escasez o privaciones. Esas lamentaciones son nacidas de la materia que, como sabéis, posee una sola existencia. Vuestro espíritu no tiene derecho a hablar así a su padre, ni a mostrarse inconforme, ni a blasfemar contra su propio destino, porque todo espíritu en su extensa jornada sobre la tierra ha recorrido toda la escala de las experiencias, de los placeres y de las satisfacciones humanas. Ha tiempo que ha comenzado la desmaterialización de los espíritus, para lo cual os ayuda ese dolor y esa pobreza que se resiste a soportar y a sufrir vuestro corazón. Todo bien espiritual y material tiene una importancia que debéis reconocer para que no le quitéis a uno ni a otro su valor. El buen espiritualista será aquel que en la pobreza de bienes materiales se sienta señor y se sienta rico y feliz, sabiendo que su padre le ama, que tiene hermanos a quienes amar, y que las riquezas del mundo son relativas junto a las riquezas del espíritu. También será buen espiritualista el que, siendo dueño de riquezas materiales, sepa emplearlas en buenos fines, tomándolas como medios que Dios le ha dado para desempeñar una importante misión sobre la tierra. No es indispensable ser pobre, paria o miserable para contarse entre los que me siguen, como tampoco es indispensable ser de los que lloran para ser amados por mí. En verdad os digo que yo he querido que siempre seáis fuertes, sanos y dueños de cuanto he creado para vosotros. ¿Cuándo sabréis ser los poseedores de vuestra heredad, sabiendo estimar cada gracia y dándole a cada una su justo lugar en la vida? Hoy busco a los que no han comprendido el sentido de la vida, a los que no saben lo que es la verdad, a los débiles, a los que flaquean en cada empresa, en cada propósito, en cada paso, y les digo: venid a escuchar esta palabra y os sentiréis fortalecidos como nunca lo estuvisteis. La fe os dará una fuerza invencible y el conocimiento de mi doctrina os dará una luz que no se extinguirá jamás. Ninguno de los que así despierten volverán a hundirse en el letargo ni a estacionarse en la jornada. El que mire esta luz podrá decir que mi voz lo estuvo llamando siempre y que mi presencia se le manifestó en cada paso en el sendero de la vida, por lo que nunca más y en ningún trance volverá a decir que le ha faltado la luz. Tomad vuestra cruz y seguidme con humildad. Confiad en que mientras vosotros os ocupéis en impartir un consuelo, en dar paz a un corazón o luz a un espíritu, yo estaré pendiente de cuanto se relacione con vuestra vida material y nada descuidaré. A unos les he dado un origen humilde en el mundo para que imiten en su vida al Maestro. A otros les he dado un rico hogar para que también imiten a Jesús, que siendo Rey, supo dejar su trono para venir a servir a los pobres, a los enfermos y a los pecadores. Tan grande es el mérito del que sabe descender de su posición para servir a sus semejantes, sean los que fueren, como del que se eleva desde su vida humilde e ignorada hasta la altura de los justos por el camino del amor. Traigo verdaderas riquezas para vuestro espíritu. No consideréis perdidos estos momentos. No olvidéis que lo que necesitéis de la tierra os será dado por añadidura y que por lo tanto no es lo esencial en vuestra existencia. La fortaleza espiritual con la que os he donado no es otra que la simiente de la espiritualidad. En verdad os digo que quien cultiva esa simiente en su corazón, cuidándola con verdadero amor, no llegará a ser víctima de las plagas, ni de las furias de los elementos desatados, ni las necesidades materiales le llegarán a afligir en forma deprimente. Pero no debéis esperar que esos días lleguen a vosotros, no pueblo.
Con vuestra espiritualidad debéis ser los que por la oración alcancéis el perdón de vuestro Padre y comprendáis de todo lo que es capaz el Espíritu cuando logra elevarse sobre el cieno, el polvo y el fango de una vida materializada e impura. Cuando el hombre se entrega a lo material encerrándose en el pequeño espacio de un mundo como el vuestro, empobrece, limita y oprime su espíritu. Nada existe ya para él fuera de lo que posee o de lo que conoce. Entonces se hace necesario que lo pierda todo, para que abra sus ojos a la verdad y una vez desengañado de su error, vuelva su mirada hacia lo eterno. Hablo a los que descuidan a su espíritu y les pregunto, ¿qué habéis labrado para vuestra vida eterna? Nada, porque vivís entregados a la vida perecedera, a lo que hoy es y mañana dejará de ser, a esta vida de cambios constantes donde el triunfo dura poco, en cambio el dolor es su inmediata consecuencia. Meditad profundamente en estas palabras. Mi ley y mi doctrina permanecen siempre inalterables delante de vosotros, recordándoos y enseñándoos vuestros deberes espirituales y también los humanos. Ya os he dicho que vuestra vida es según sean vuestras obras. Si la humanidad va arrastrando una cadena de dolores, esa cadena no se la he puesto yo, sino ella misma. Todavía veréis llorar y sufrir mucho. Estudiad mis palabras, para que no hagáis más larga esa cadena de amarguras y pruebas dolorosas. Tened piedad de vosotros mismos, porque de mí ya estáis perdonados. Quiero que llegue el tiempo en que os sintáis no como reos o como siervos del Señor, sino como sus hijos muy amados. No quiero tener en este ni en ninguno de los mundos esclavos. No quiero tener lacayos ni vasallos. No quiero tener reos. Quiero ser comprendido y amado con el mismo amor con el que yo amo a todos mis hijos. Mi paz sea con vosotros. El tema que se ha escogido para este miércoles son los pobres de la tierra, pero ricos en valores espirituales. Es un tema precioso, tremendamente abundante, y trataremos de explicar algunos de los textos que hemos tomado de los 12 tomos de Vida Verdadera. Dios nos habla en esta palabra y nos dice: sed humildes en todos los actos de vuestra vida. Bienaventurado el que se prepare, porque él verdaderamente me escuchará. Bienaventurado el que se purifique y obedezca los mandamientos de su Señor, porque él me verá. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me preguntáis, Maestro, ¿por qué no elegiste para tu manifestación en este tiempo a alguno de esos grandes templos o iglesias en donde podría haberte ofrecido ricos altares y ceremonias solemnes dignas de ti? Yo contesto a esos corazones que así piensan de su maestro. No han sido los hombres los que me han traído hasta esta pobreza. He sido yo quien ha elegido para mi manifestación la humilde estancia en el pobre suburbio de vuestra ciudad, para haceros comprender con ello que no es el tributo material ni la ofrenda exterior la que yo vengo a buscar entre vosotros. Si he vuelto, ha sido para predicar una vez más la humildad, para que encontréis en ella la espiritualidad. No os extrañéis que me comunique por medio de los humildes, de los torpes, y que me manifieste en lugares llenos de humildad y de pobreza. Ahí, donde solo veis pobreza y humildad, es posible que en el fondo haya verdadero esplendor espiritual. No busqué en ese tiempo iglesias ni sinagogas. Si en el segundo tiempo nací bajo el techo de un establo, hoy me presento a través del hombre, aunque sea pecador.
El medio en que me presento es de pobreza y humildad, mas no os extrañéis por ello, si recordáis que en aquel tiempo conviví con los pobres y hasta en mi vestidura manifesté mi humildad. Os he dicho que grande y delicada es vuestra misión, mas no sois los pobres, sois los ricos, porque me tenéis en mí, porque me habéis escuchado y sentido, porque os he fortalecido y os he dicho, no temas que mi caridad será siempre con vosotros. Esta obra, que ahora miráis limitada a vuestra pequeñez y oculta en vuestra pobreza, surgirá con un resplandor divino iluminando toda la tierra, despertando a los espíritus dormidos, encendiendo la fe en los corazones, abriendo ante el entendimiento de la humanidad el libro de la vida verdadera, el libro de la verdad. Sobre no confundir la pobreza con la humildad, vemos en el directorio de la Real Academia Española que pobreza es necesidad, falta, escasez, insuficiencia de bienes materiales. Y humildad la define como virtud que consiste en el conocimiento de su ser y de obrar de acuerdo con este conocimiento. La humildad es la luz del espíritu. Y por el contrario, la carencia de ellas es oscuridad en él. La vanidad es el fruto de la ignorancia. Humildad no quiere decir miseria ni pobreza material. No por ser humildes vais a ser indigentes. No confundáis la humildad del espíritu con la pobreza de la materia. No por ser espiritualista vais a perder vuestros derechos de humanos. Por el contrario, quien comprende y aplica su vida a la espiritualidad es dueño de cuanto le rodea y vive y goza con mayor intensidad que quien solo ve y palpa lo material. ¿Me decís? Señor, nada es comparable a la gloria de escuchar tu palabra. No es indispensable ser pobre, paria o miserable para contarse entre los que me siguen, como tampoco es indispensable ser de los que lloran para ser amados por mí. He escogido al pobre porque con un átomo de mi gracia que le dé, se siente enaltecido y honrado. Para iniciar este tiempo, he querido comunicarme por vuestro propio entendimiento para que me sintáis más próximo, más íntimamente, más vuestro. Hoy despiertan las multitudes ante mi nueva palabra y forman entre sí un pueblo. En su mayoría lo forman los pobres de la tierra, aquellos a los que nombráis desheredados. Ante mi doctrina, esos hombres han despertado de su letargo y se han dado cuenta de cuanto llevan en sí. Entonces ha comenzado en ellos un desarrollo espiritual. La inspiración ha acariciado su mente, la evidencia ha iluminado su vista. El don de curar, ya sea con la simple palabra, con la unción o aún con el pensamiento, ha brotado desde lo más íntimo de su corazón y muchos dones más se han puesto de manifiesto en los humildes discípulos de esta obra. Los que más me seguirán serán los pobres, los desheredados, y cuando hayan recibido este caudal de esencia que vierte mi palabra, se levantarán llenos de amor para llevar el testimonio de mi venida en este tiempo. Unos aparecerán como profetas, otros con el don de la palabra cautivarán los corazones y todos harán obras de amor entre la humanidad. Sobre la pobreza material, la pobreza humana, nos dice en su palabra bendita: os he tocado con la pobreza para que aprendáis a pedir, a ser humildes y a comprender a los demás. Me presentáis vuestra pobreza, me decís que no poseéis bienes en la tierra, mas recordad que os he dado la paz, el amor, la devoción espiritual que forman un tesoro mayor. No reneguéis si estáis necesitados, porque si conviniera para vuestra evolución espiritual
apartaros de la pobreza, todo os lo daría en abundancia. Pensad que el Padre rige el destino de sus hijos con suma justicia y perfección. Ah, si supieseis que es mucho lo que podéis dar y hacer en medio de vuestra pobreza, pero todavía estáis tan materializados que muchos creéis que solo con dinero podéis hacer buenas obras. Espiritualizaos y no necesitaréis de los bienes de la tierra para poder hacer el bien a vuestros semejantes. Ved cómo de entre este pueblo de menesterosos y humildes he entresacado a mis labriegos, convirtiéndolos en consejeros, doctores y confidentes de los que sufren. Repartid el beneficio de vuestros dones en todos por igual. El sufrimiento abunda. ¿Cuánto bien podéis hacer en cada día y a cada instante? Os enviaré a dar este testimonio a la humanidad, y si los hombres no os creen, les diré: si no creéis a mis emisarios por su pobreza y por su humildad, creedles por sus prodigios. Las obras de mis discípulos irán acompañadas de señales en la naturaleza. El buen espiritualista será aquel que en la pobreza de bienes materiales se siente señor y se siente rico y feliz, que tiene hermanos a quien amar y que las riquezas del mundo son relativas junto a las riquezas del espíritu. También será un buen espiritualista el que, siendo dueño de riquezas materiales, sepa emplearlas en buenos fines. Quiero que en vuestra humildad seáis conformes y en vuestra pobreza encontréis mis bendiciones. En esta era, la mayoría de los hombres vienen a mí porque el dolor les ha hecho buscar el remedio que solo en mi poder pueden encontrar. Vienen quejándose de pobres sin saber todo lo que poseen en su espíritu, y su única pobreza consiste en la ignorancia sobre los dones que atesoran. Quiero dejaros mi doctrina como un tesoro, como un testamento de verdad y amor, para que cuando os sintáis muy pequeños ante la humanidad por vuestra pobreza y humildad material, el conocimiento de que poseéis un testamento de infinito valor espiritual os haga levantar dignamente vuestra frente. Ya no os quejéis de hambre o de pobreza, porque yo he venido a sustentaros y a daros fuerza. Te consuelo diciéndote: conformaos con lo que ahora tenéis y no busquéis los bienes temporales, ambicionad la vida eterna. Una vez más os repito aquellas palabras: las aves no siembran ni cosechan, no hilan, y sin embargo, a ellas no les falta el sustento y el abrigo. El mundo que habitáis es un crisol, y cuanto más os purifiquéis, os sentiréis más libres. No temáis a la pobreza. Si el mundo os despoja de vuestros bienes, cededlos y nada habréis perdido. Temed al que quiere quitaros la paz, al que intente apagar vuestra fe. No me digáis: Señor, he visto pobreza entre estos que te van siguiendo, y en cambio en los que ni siquiera se acuerdan de ti, ni pronuncian tu nombre, veo abundancia, placeres y satisfacciones. Yo os digo que la paz que tienen estos que escuchan y que consagran parte de su vida a impartir la caridad, no la conocen aquellos a quienes tanto envidiáis, ni la podrán conseguir con toda su riqueza. Alegraos, humanidad, pensad que sois aves de paso en este mundo lleno de lágrimas, de pobrezas y sufrimientos. Alegraos, porque no es vuestra morada para la eternidad. Mejores mundos os esperan. Espiritualidad es libertad. Llegó el tiempo en que Dios, Creador omnipotente, ha venido a establecer comunicación entre Él y el hombre, aquella comunicación directa que los hombres creyeron que sería imposible entre un Dios con toda fuerza, sabiduría y perfección, y la criatura humana,
tan llena de pobreza, de ignorancia y pecado, yo la he realizado. Mis lecciones espirituales no son tan solo para los que viven oprimidos en la pobreza y en la humillación. Ellas también tienen la misión de encauzar a los espíritus y las mentes de quienes conducen y gobiernan en los distintos órdenes a la humanidad. Si en vez de guardar en el corazón odio, egoísmo y pesimismo, albergaran los hombres el deseo de hacer el bien y alimentaran la esperanza en el triunfo de la justicia, la espiritualidad se iría extendiendo y os amaríais como hermanos, formando una fuerza poderosa. Vosotros, en vuestra pobreza material, pensáis que estáis exentos de mi justicia, mas os digo que os equivocáis, porque también podéis convertiros en ricos avaros de la riqueza espiritual que os estoy entregando. No es que quiera pobres, y mucho menos menesterosos de lo necesario para vivir y subsistir. El hombre evolucionado debe saber que antes que lo humano está el espíritu, porque el espíritu puede vivir sin cuerpo, y en cambio el cuerpo no puede existir sin el espíritu. Yo quiero que todo sea vuestro, pero que sepáis tomar conscientemente de lo que necesitáis, que sepáis ser ricos de lo espiritual y podáis poseer mucho en lo material si sabéis hacer buen uso de ello. Nadie diga que no está en condiciones de hacer obras de caridad tomando en cuenta su pobreza material, porque será su ignorancia, su falta de fe y su pequeñez espiritual las que hablen así. Vuestro maestro os ha enseñado la humildad y los méritos que el espíritu puede alcanzar a través de esa virtud. El premio no está en la tierra, discípulos amados, está en el más allá. Aquí no os daré la gloria, aquí no está el paraíso, aquí he preparado una restitución. No penséis que solo vengo a buscar a los limpios de corazón, no. Vengo buscando a los perdidos, a los manchados, que son los que más necesitan de mi caridad. No basta a vuestro espíritu una sola materia en su existencia eterna, como tampoco es suficiente para vuestro cuerpo un solo vestido durante su vida en este mundo. Sobre la pobreza espiritual nos dice en su divina palabra: ¿no sabéis la pobreza espiritual en que vive hoy la humanidad? Y es menester la intercesión de un pueblo y su lucha para llevar la luz a todos los espíritus. He venido a comunicarme en este punto de la tierra y dejaré mi palabra como un don para todos los hombres. Este don apartará la pobreza espiritual de la humanidad. Llegará el día en que vosotros, ya preparados, vayáis a la humanidad para penetrar con respeto en el interior de los corazones y descubrir su dolor, su pobreza espiritual, y con mi enseñanza podréis calmar su necesidad y alentar su espíritu. Hay mucha pobreza en el espíritu de los hombres por su escasa espiritualidad, de ahí nace la tristeza, la orfandad, el hambre. Esta humanidad que amo tanto necesita alimentarse de sabiduría, de esencia pura, y solo la palabra divina la fortificará. Para el espíritu no hay distancia que no pueda salvar. Podéis llevar vuestra oración o un buen deseo a vuestros hermanos y no encontraréis obstáculo que os detenga en vuestro afán de evitar a los demás vuestro mensaje de buena voluntad. La razón más grande de la pobreza espiritual de los hombres y de sus vicisitudes terrenales es la forma imperfecta de orar. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por OM Radio. Hasta la próxima.
cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. De infinitas posibilidades. OM Radio TV. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio.